dijimos, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, agasajar a aquellos que dentro de la institución han tenido la posibilidad, gracias a la institución y gracias al esfuerzo propio de ellos, bueno, de tener un reconocimiento no solo a nivel provincial, sino ya nacional. Entonces, bueno, la idea fue que el club, a través de los miembros de la comisión directiva, de los cuales hago el llamado para que se hagan presentes al lado mío. ¿Están sordos algunos? Están sordos. La idea fundamental es reconocer, por lo menos, a lo que va de la fecha, que van 5 meses del año, y ya tenemos la posibilidad de galardonar a 3 personas, de las cuales han tenido, como digo siempre, la responsabilidad de representar al Jockey Club más allá de el puesto que le ha tocado disputar, ya sea a nivel provincial o nacional. Entonces, bueno, voy a nombrar a Facundo Baglio, campeón, doble campeón provincial argentino, con la casaca roja. A César Frutero, campeón con M21 en el campeonato argentino. Campeón con el sudamericano en Chile. Y flamante convocatoria a la Nation Cup de Rumania. Y al señor Rodrigo Bruno, Jaguar, campeón del sudamericano y primer Puma en la historia del Jockey Club de Villa María. El reconocimiento es para ellos, porque trascendieron. Pero también creo que no lo hubieran podido hacer solos. O sea, el reconocimiento también es para todos los que están acá hoy, creo. Así que bueno, nada más. Espero que se acuerden de nuestro club. Primero quiero saber, felicitar a los, aquellos que yo me vine a sentar para homenajear. Segundo, a aquellos que forman parte o manejan la parte toda directiva del club. Y a los entrenadores y bueno, y especialmente a los viejos, a los padres. Y tiene mucho que ver en la formación de los chicos. Por algo se llega a esto, por algo se llega a esto. De cual yo los felicito. Así que bueno, estamos. Un poco la idea de esto es que mañana a la mañana, cuando abramos el diario, que por ahí lo vapuleamos porque no nos nombran que los Pumas son del Jockey Club de Villa María, mañana la foto del diario, la foto del diario y la portada va a ser Jockey Club de Villa María, cuna de Pumas del interior de la República Argentina.